Muy buenos días a todo el mundo, gente. Con vosotros está el Hookastar. Estamos en el canal de Medusa Session Shop y hoy tenemos un vídeo de mezclas. ¿Qué haremos con esta sandía? ¿La tiramos por ahí a los vecinos, que siempre me molestan cuando estoy durmiendo? No, no creo. Vamos a prepararla. Vamos allá. Hoy os traigo un vídeo nuevo y a lo mejor si no sois de Valencia y sois a lo mejor de otra ciudad, esa mezcla va a ser una nueva para vosotros y yo os recomiendo que la probaseis porque la verdad es que en Valencia se fuma todo el mundo esa mezcla. Ha venido hoy a la tienda un suscriptor mío que se llama Luis, creo. Y me ha recomendado que hiciera un vídeo de esta mezcla porque es muy popular ahora, lo fuma muchísimo gente, que es piña con menta de privilege, que es como una super menta. Pero de normal todo el mundo fuma Starbucks de piña, pero está agotado, no sé si en vuestros estancos también está agotado y no lo vais a encontrar, pero he cogido el de Hayes, que más o menos por el olor huele igual de bien. Así que encima la piña me gusta, es un sabor bastante bueno. Y nada, y como yo siempre me complico cosas, pues yo no voy a preparar una cazoleta normal, voy a preparar en una sandía. He cogido la sandía mini. Ahora empieza la época de sandías, la grande no podía coger porque me quedará muy grande y la pequeña sí, y la voy a usar como la cazoleta. Y luego vamos con nuestro cóctel en nuestra base, meteremos un poco de zumo de piña para darle más sabor. Lo que da el sabor a la cachimba son lo que vosotros echáis a la base, si es algo fuerte pues dará más sabor. Bueno, vamos a la preparación de nuestra sandía y ya veremos a ver qué tal. En primer lugar vamos a encontrar el lado más recto para poner nuestro cutout y hacer el agujero para nuestro tabaco. Voy a quedarme con este, así que el cutout lo vamos a poner aquí. Lo primero, vamos a hacer el agujero central para que entre nuestra cachimba. Vale, en esa parte ya lo hemos hecho, ahora lo hacemos en esta. Cuesta un poco porque es dura, pero el Hookastar siempre puede con todo. No me digas, ¿huele a sandía? A ver, nuestro agujero ya está hecho, lo hemos hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es el espacio para nuestro tabaco y nuestro cutout. Ponemos nuestro cutout como siempre al revés, apretamos un poco para marcarlo. Incluso lo que podemos hacer es hacer así, marcarlo. Ahora os enseño cómo lo he hecho. Mirad, así lo he marcado. Ya sabemos el diámetro de nuestro cutout, así no nos equivocamos. Y vamos a cortar todo esto y ya está. Ahora es muy fácil. Yo os aconsejo siempre, si fumáis en fruta, fumar siempre con cutouts, que es primero mucho más fácil y lo segundo, se calienta mejor la fruta. Vale, ¿veis? Nos tiene que quedar una cosa así. Así nuestro cutout entra perfecto. Meteremos ahora líquido para secarlo un poco. Lo bueno de fumar en sandía es que la sandía es muy jugosa y entonces cuando nosotros vayamos a fumar, la fumada va a ser muy refrescante y sabrá el tabaco muchísimo mejor. Ahora lo que vamos a hacer es mini cóctel así en nuestra base. Lo que vamos a hacer es cogemos el hielo y lo metemos ahí. Más hielo mejor. Lo bueno es que la base de Wuka es con diámetro bastante grande, entonces los hielos ahí caben perfecto. Meto hielo para refrescar incluso más nuestra fumada, si sabrá mucho mejor y más fresquito. Y ahora también meteremos un poco de nuestro zumo de piña para dar el más sabor. Vale, así. Que esta cachimba va a ser
Maravillosa. Vale, más o menos una cosa así nos sobra. Lo movemos con el hielo. Voy a meter ahora todo lo que falta de agua. Ahora meteremos un poquillo de agua. Lo mezclamos. Y ponemos nuestro mástil. Probamos. Qué bueno. Vale, eso lo apartamos. Y ahora vamos con la preparación de nuestra cazoleta. Podemos sacar ya todos los papeles de aquí. Vale, ahora cogemos también nuestros palillos y vamos a tapar el agujero para nuestro tabaco. Nos queda una cosa así. Esto lo apartamos y vamos a preparar nuestro tabaco. Cogeremos Privilege. Huele súper bien y súper fuerte. Cogemos nuestro Privilege. Y cogemos ahora nuestro Haze. Vale, cogemos así de Haze piña. Ahora lo que hacemos es lo mezclamos todo bien. Y lo vamos metiendo en nuestra fruta. Es todo muy fácil, es todo como siempre, como si vosotros estuvieseis preparando una naranja o un pomelo. Al poner tabaco y todo, eso es, se hace como en todas las frutas. Eso ya está. Os queda una cosa así, ¿vale? ¿Veis? Ahí va a ir nuestro cutout y todo perfecto. Bueno, gente, ya estamos aquí con el cutout, ya hemos puesto cutout, nuestra fruta. Lo importante, vosotros siempre cuando hacéis una cachimba con fruta así que pesa bastante, mirar siempre que se acople bien a vuestro plato, porque y hay que coger cachimbas que tienen el plato sujeto, porque así no se moverá ni se caerá. Ya está así bien tranquila, podéis moverla perfectamente porque el cutout encima se pega a la fruta y es lo bueno, así lo podéis hacer perfectamente, no se caerá ni pasará nada con ella. Y vamos a fumar a ver qué tal está. El sabor es muy potente, muy fresco, como a mí me gusta. Si vosotros por algún motivo no os gusta la piña, podéis probar con alguno bueno también que a vosotros os guste. También lo que molaría es hacer una sandía con sandía, por ejemplo, fresca de Tabú, por ejemplo, pero a mí me mola la piña y es perfecta. Y como siempre, no os pasáis con la menta de Privilege porque es muy fuerte y mata todos los sabores. Así que es mi consejo, es ponéis muy poco de menta Privilege para vuestra cazoleta y así fumaréis perfecto. Bueno, gente, creo que por eso nos despedimos ya por hoy. Espero que os haya gustado esa mezcla. Muchas gracias por los suscriptores, muchas gracias por toda la gente que me apoya. De verdad, me alegro muchísimo que os gusten todos mis vídeos y me seguís tanto. También toda la gente que viene de tienda a saludarme, a verme y a decirme qué tengo que hacer en los siguientes vídeos, muchas gracias. Y como veis, el suscriptor por la mañana me ha pedido que hiciera esta mezcla y aquí ya la tenéis. Así que no olvido de cada uno, leo todos los comentarios, aunque no contesten todos. Así que ponerme en los comentarios, ponerme los likes también, suscribirse a mi canal y nos vemos
vemos muy pronto en los siguientes vídeos, que nos esperan muchas cosas nuevas. Adiós, y con vosotros estaba el Hookah Start.